Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. El día de hoy vamos a darle continuidad a lo que habíamos visto respecto a los procesos de fecundación y la formación de un individuo. Pero antes que nos enfoquemos en lo que nos corresponde ver, es importante recordar algunas de las reglas principales de higiene que usted debe desarrollar en su casa, como es el lavado constante de manos, el uso de agua y jabón, utilizar constantemente las mascarillas y evitar salir de sus hogares. En relación a las reglas vinculantes a la clase, se les solicita apagar sus micrófonos, encender sus cámaras, utilizar audífonos y manos libres para disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido. El chat solamente darle una utilidad en desarrollar preguntas vinculantes a la clase y no rayar, por favor, la pantalla. Gracias, Dylan. Igual espero que tenga buena tarde. Bien. Para poder ordenarnos, entonces, nos encontramos en la clase 42 que corresponde a hoy día, lunes 26 de octubre. ¿Ya? 42. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase 42? Métodos anticonceptivos. ¿Y por qué se denominan anticonceptivos? Porque lo que buscan es que no se genere la concepción, que no se genere la creación, que no se genere el desarrollo de un embrión. Por eso que estos conceptos se denominan métodos, porque no son solo uno, sino que hay varios, pero los vamos a generalizar en métodos anticoncepción, anticonceptivos. O sea que van a disminuir la probabilidad de generar un individuo nuevo. ¿Ya? O sea, ¿cómo? Prevenir el embarazo. Para prevenir el embarazo. Ojo, ojo con lo que les voy a mencionar. Lo que vamos a ver son métodos que previenen el embarazo. Muchos de ellos no van a prevenir alguna infección de transmisión sexual. ¿Ya? Solo lo que nos vamos a enfocar tiene relación a los anticonceptivos, no los que nos protejan de infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Quiero diferenciar eso. Y, como les dije, nuestra clase va a estar fraccionada en dos, porque la clase de hoy día vamos a enfocarnos solamente en los métodos anticonceptivos naturales, para dejar la clase 43, los métodos anticonceptivos artificiales. Sí, dentro de todos esos que ustedes están comentando. Perfecto, sí, todo eso los vamos a ver, muchachos, tranquilo, tranquilo. Sí. Ok, para poder orientarnos hacia dónde nos va a llevar esta temática que vamos a ver hoy día, es importante recordar algunos conceptos que se van a vincular en la formación de un individuo. Como definiciones, solamente quiero que me lo digan con sus palabras. ¿Alguien me podría mencionar qué son las características sexuales secundarias? Era lo físico, ¿verdad? ¿Solo físico? ¿O lo psicológico? Son cambios que se generan en la pubertad. Perfecto, cambios que se generan en la pubertad. Y como bien nos decía Itza, físicos, psicológicos, muchachos, por favor, los parlantes, porque en realidad yo aquí sé quiénes tienen el micrófono abierto, así que no tiene sentido estar mencionándolos uno por uno. ¿Ya? Entonces, Verónica nos mencionaba las características sexuales secundarias, son aquellas que van a aparecer en la pubertad, que se van a desarrollar producto de un proceso a nivel hormonal, llamado adenipófisis, y que van a generar, como nos mencionaba Itza, cambios a nivel físico, psicológicos y sociales. ¿En qué etapa del desarrollo humano se van a desarrollar estas gónadas? ¿Qué se generan estas gónadas? ¿Los 12? ¿Cómo? Como a partir de los 10. Ok, los 12, ok, ¿verdad? Ok. Ustedes me están hablando de una etapa del desarrollo humano, pero miren la pregunta. ¿Qué? No son lo de las partes reproductoras. O sea, perfecto, por eso que quiero que se enfoquen. Cuando, antes que nazca, cuando se dice cuál es su sexo. No, mire, escuchen. No, porque esas son las características sexuales primarias y determinan el sexo biológico. Quiero que se enfoquen en la pregunta. ¿Qué se genera? ¿Qué se genera en esta etapa del desarrollo humano en las gónadas? Testículos y ovarios. Testículos y ovarios. Pero no,
pero no desarrollado. Miren lo que dice comienza. Ah, reproductivamente. Los vellos no me sirven para reproducirme. Como el ciclo menstrual y el hombre cuando tiene... no recuerdo cómo se decía que es sobre el semen. La eyaculación seminal, pero espérense. Reproductivamente yo genero eyaculación seminal o yo genero ciclo menstrual y solo con eso puedo determinar... ¿El crecimiento de sus partes no sería...? No. Que en el caso de la mujer se prepara para el embarazo. Perfecto. Y en el del hombre. Okay. Dani, ¿y qué se desarrolla para que la mujer pueda quedar embarazada reproductivamente? ¿Qué se genera en esta etapa? Reproductivamente. Gracias, Nicole. Eso. Por eso es que es importante esta etapa del desarrollo humano. Porque usted, al generar su primer ciclo menstrual, su cuerpo ya produce células sexuales, óvulos. Óvulos. En el caso de los varones, al generar líquido seminal, fluido seminal, ya están produciendo espermatozoides. Por lo tanto, esas dos estructuras, esas dos células sexuales, óvulo y espermatozoide, son las que se van a generar en esta etapa del desarrollo humano. Se van a generar en las gónadas, testículos y ovarios, y que son reproductivamente aptas para poder generar un individuo. Las vellosidades no me sirven para reproducirme. El aumento de la estructura del aparato reproductor no me sirve para reproducirme. Pero sí, reproductivamente, requiero en la pubertad desarrollar espermatozoides y óvulos. ¿Sí? ¿Cómo se forma el cigoto? ¿Dónde se forma el cigoto? ¿Y qué células sexuales están involucradas? Cuando se... En el lóbulo. El lóbulo con el espermatozoide. Perfecto, esa es la unión del cigoto. ¿Dónde se va a generar esa unión del espermatozoide con el óvulo? Si no me equivoco, creo que era como en la trompa de Falopio, ellos bajan y quedan, cuando ya ocurre, ya que el cigoto él baja y queda en las paredes del útero. Perfecto, muy bien, Verónica, perfecto. ¿Qué ocurre cuando este óvulo no es fecundado? El ciclo menstrual. El ciclo menstrual. ¿Y qué podemos identificar como algunos cambios que se generan en el ciclo menstrual? Son tres etapas. ¿Ya? ¿Qué la más? La primera sería la menstrual, la segunda no recuerdo mucho, y la tercera sería la secretora. Ok, la segunda se llama preovulatoria. ¿Y por qué se llama preovulatoria? Porque va a preparar la estructura para que se desarrolle, para que salga el óvulo desde el ovario, ¿sí? Y que va a tener mucha vinculación, claramente, con el periodo fértil. ¿Qué es el periodo fértil y cuándo ocurre? ¿Alguien se acuerda quién es? Creo que era en el día 14, dos días antes y dos días después y también durante. Perfecto. Es el día 14 después de la ovulación. Eso es importante. Y es, muy bien, Bianca, es el periodo en donde la mujer tiene una mayor probabilidad de quedar embarazada. Muy bien, muchachos. Tenemos clarísimo esto para poder entender lo que nos corresponde ver hoy día, que se vincula a los métodos anticonceptivos. Necesito que lo escriban. ¿Qué es un método anticonceptivo? Es cualquier forma de impedir la fecundación o la concepción al mantener relaciones sexuales. Por lo tanto, un método anticonceptivo va a ser cualquier manera de matar a ese organismo fecundado, que lo vamos a ver dentro de dos puntos de vista, de dos consideraciones: estos métodos anticonceptivos naturales y métodos anticonceptivos artificiales. En la clase de hoy solo nos vamos a enfocar en estos métodos que impiden la fecundación de manera natural. ¿Sí? Necesito que lo escriban, por favor, como definición. Sí, está bien que conozcan algo, por algo conocen algo, o sea, por lo menos conocen algo, así que está bien, tranquilo. Sí, bien, bien. Hay unos, los implantes subcutáneos, son súper buenos para las mujeres, duran harto.
Lo que pasa es que, Dani, eso ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero enfocar, pero lo que ustedes están comentando, la gran mayoría que comentaron, los preservativos, preservativo femenino, el dispositivo intrauterino o DIU, los métodos hormonales, inyecciones, parches, el DIU hormonal, los implantes y el anillo cervical, píldora, son todos artificiales. Los vamos a ver la próxima semana. Hoy nos vamos a enfocar solamente en los naturales. Ok. Ok. La vacuna también es artificial. Bien. Atención, chicos, por favor, atención, atención. No nos desenfoquemos de lo que nos corresponde ver. ¿Ya? Luego continuamos con sus comentarios y todo lo que ustedes conocen. Pero necesito que nos enfoquemos en esto. Bien, atención, por favor. Sí, chiquillo, ya lo vamos a comentar. Ya lo vamos a comentar. Ok, miren. Como hablamos de que estos métodos anticonceptivos tienen una... Lo que buscan es que no se genere la fecundación. Vamos a hablar de algunos métodos que van a tener cierta confiabilidad. O sea, ¿qué tan confiables son esos métodos para generar una anticoncepción? Los condones masculinos y los femeninos son, dentro de la confiabilidad, lo más razonable. O sea, tienen un alto porcentaje de protegerlos frente a una fecundación. La píldora, las píldoras, los parches, los anillos, las inyecciones, los implantes, son muy altas. ¿Y por qué el DIU o dispositivo intrauterino es alta y no muy alta? Porque el DIU puede moverse, porque se implanta dentro de el cuello vaginal. Por lo tanto, el DIU tiende a moverse y se tiene que estar sacando. Por lo tanto, su confiabilidad no es tan razonable o no es tan alta como los otros métodos. ¿Ya? Y estamos hablando todo esto de puros métodos artificiales. Artificiales. Ok. Sí, sí, vamos a hablar de eso. Perfecto. Y aquí tenemos algunas de las esterilizaciones, que es que cortar los conductos eyaculatorios de los varones o atar las trompas de Falopio en la mujer, claramente es muy alto porque no va a tener el lugar para poder generar la fecundación. Y estos otros dos métodos son de poca confiabilidad porque podemos generar que los fluidos queden dentro. Ya, por lo tanto, se puede generar alguna concepción. Bien, primer método, necesito que lo escriban. Primer método natural, la abstinencia sexual. ¿Ya? Primer método, necesito que lo escriban, la abstinencia sexual. ¿Y qué es la abstinencia? Primero, es la manera más fácil de evitar un embarazo, es no tener relaciones sexuales. El no tener relaciones sexuales se denomina abstinencia. ¿Sí? El no tener una vida sexual activa se denomina abstinencia. Por lo tanto, como no voy a tener relaciones sexuales, no voy a tener un coito sexual, no voy a generar que se unan las células sexuales masculinas con las células sexuales femeninas. ¿Ya? Ahí yo me tengo una abstinencia sexual. Que no es más que no tener relaciones sexuales. Evitar tener sexo. Eso es. No lo alcancé a leer, Vicente, porque son muchos, pero déjame revisar hacia arriba. Vicente, no alcanza a leer, Vicente, lo siento. Eso es lo que pasa cuando escriben mucho. Si lo puede volver a escribir, se lo agradecería, Vicente. No alcanza a leer su comentario, lo siento. Bien, la segunda manera, bueno, hablábamos de que existen métodos naturales y artificiales. Los naturales se basan en el conocimiento del periodo fértil y del ciclo menstrual femenino. Por lo tanto, ¿por qué es importante que nosotros vimos antes de ver estos métodos anticonceptivos? Yo les pedí, sobre todo a las mujeres, pero también a los varones, que se apropiaran de su ciclo menstrual, porque esa es una manera de poder controlar el periodo fértil y saber cuándo yo tengo menos probabilidad
de generar una fecundación. Una de las maneras más fáciles es a través de estos tres métodos, que los vamos a ver y en esto consiste la clase de hoy día. El primer método se llama método de Wiggins, ¿ya? Y en este método, o de Wiggins, y este método se basa, y ojo, porque esto es sumamente personal, este método se basa en observar y reconocer la mucosidad cervical durante el ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Saber cómo es la consistencia de la mucosidad del interior de la vagina. ¿Ya? Del interior de la vagina. Por lo tanto, reconocer esto le permite a usted poder identificar cierta probabilidad de fertilidad. Déjeme ver lo del Vicente, a ver, que con el jugo de naranja podrías tener un aborto por el ácido que tiene, creo que es muy probabilidad. Sí, lo que pasa es que por eso que Vicente, las embarazadas por lo general también tienen una dieta baja o relativamente liviana, principalmente por eso. Sí, pero no es que dañe radicalmente, que dañe directamente al bebé. Puede, hablamos de probabilidades. No es que por tomar jugo de naranja, sino que por el exceso de acidez, y eso va a depender también claramente de la persona, porque todas las personas son diferentes. ¿Ya? Ok, entonces, fíjense, si la mujer puede identificar cómo es la mucosidad al interior de la vagina, si mi mucosidad vaginal tiene una contextura líquida, si es elástica y transparente, eso quiere decir que mi cuerpo tiene una alta probabilidad de fertilidad. O sea, es muy probable que yo quede embarazada al momento de tener esas características en mi mucosidad vaginal. Que sea líquido, que sea relativamente elástico y transparente. Muy parecido al líquido preseminal que le aparece a los varones. Antes de la eyaculación seminal, aparece este como líquido preseminal que tiene las mismas características de este muco cervical. Y cuando no es fértil, es opaca, es mucho más densa, es pegajosa y es amarillenta y tiene un olor a ácido ferroso que va a generar que más bien nos indica que el organismo no está preparado para poder fecundar. ¿Sí? Entonces el método de Wiggins solamente se va a relacionar a las características de la mucosidad del interior de la vagina. Sí, Daniela, es el bebé que da dentro de la placenta, que así se denomina. Sí. Una pregunta existencial, si está embarazada, claro que cuando come todo va al bebé, ¿cierto? Entonces si la mujer llega a tener relaciones sexuales con el hombre, llega a tomarse. No, Itza, eso es un error conceptual, porque el desarrollo embrionario, Itza, no se genera en el estómago, no se genera en el intestino, por lo tanto no hay ningún tipo de contacto más que los vasos sanguíneos y capilares y que van a hacer que el bebé se alimente, pero de los fluidos de la sangre, de los nutrientes de la sangre de la mamá, no de lo que la mamá coma. O sea, si en este caso tú me preguntas si la mujer traga semen, el semen se va a deshacer en los jugos gástricos del estómago. No tiene ninguna vinculación, lo que yo como o como mamá, lo que comen directamente con lo que le va a llegar al bebé. Sí, o sea, si tú te comes... en este caso el líquido seminal no va a llegar al bebé porque no hay contacto con eso. ¿Sí? Sí, los jugos gástricos son tan potentes que si no tuviéramos la mucosa o la flora intestinal, los jugos gástricos tendrían a deshacer el tejido del estómago. ¿Ya? Por eso que es importante esto de la acidez, de no comer tanto limón, de mantener nuestro pH en el estómago, principalmente los jugos gástricos a nivel estomacal, neutros para que nuestra flora intestinal funcione de buena manera.
Bien, segundo método, por favor, no nos alejemos de la temática y les voy a pedir, chiquillos, necesito que me escuchen, por favor, me voy a detener, nos quedan no más de 6 clases para terminar el año, pero lo que me ha pasado, chiquillos, es que está bien, me encanta que ustedes interactúen, pero muchas veces yo no alcanzo a leer lo que ustedes escriben en el chat. Les voy a pedir dos cosas. Primero, si quiere comentar algo, pida la palabra para que sus comentarios no queden ahí en un texto que no podemos ver. Y segundo, les voy a pedir que las experiencias personales, no sé, yo vi uno de estos videos, dejémoslo en otro momento, ya, enfoquémonos en esto, porque si no yo tengo 50 mensajes en el chat que finalmente me están hablando de cosas que vieron en internet y que puede tener vinculación con la clase, pero en estricto rigor no estamos hablando nada del método de Viking. ¿Ya? Así que, por favor, imagínense que nos salimos a los jugos intestinales, entonces les pido, por favor, que nos enfoquemos en lo que nos corresponde. Por favor, ¿ya? Y seguramente, chiquillos, si nos queda tiempo de la clase, lo podemos comentar al finalizar, si no les digo que no. Lo que les digo es que nos enfoquemos en lo que nos corresponde ver y va a llegar los momentos en donde podemos conversar de esta manera, de esto de manera más libre. ¿Ya? Bien, de esto lo hablaba yo del método de Vigix, de poder identificar la características de su muco cervical, ahí los podemos ver, y que se va a vincular si yo tengo un moco cervical escaso y espeso, que es lo que ocurre en los primeros días del ciclo menstrual, los espermatozoides no van a tener la movilidad para poder desplazarse al interior de la vagina. A diferencia, si yo tengo una mucosidad líquida, transparente y fluida, lo que le va a permitir a los espermatozoides poder desplazarse. A esto se refiere el método de Vigix. ¿Ya? En realidad lo que te permite identificar, Dafne, con este método es ver qué tan fértil se encuentra tu estructura. No hablamos de fertilidad porque pueden haber otro tipo de variables que van a y involucrarse en que la mujer, por ejemplo, no desarrolle un óvulo completamente desarrollado, que venga atrofiado, o que los espermatozoides también tengan esa característica. Entonces, este método lo que hace solamente es ver las características de la estructura interna de la mujer. ¿Ya? Profesor, ¿una mujer puede dejar de...? No, es natural. Son bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que mantienen la... Por eso que, chiquillas, sobre todo ustedes, es importante no echarse ningún tipo de jabón en sus partes internas, ¿ya? Porque el pH del jabón mata esta mucosidad y puede generar problemas, ¿ya? Sí, es importante. Bien, vamos a avanzar en el siguiente método. El segundo método natural corresponde a la temperatura basal. Y esto sí que es más complejo. ¿Por qué? Porque va a corresponder que desde el día de la ovulación y casi en toda la segunda etapa del ciclo menstrual, la temperatura aumenta 0,5 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura basal a mí me puede determinar si mi cuerpo se encuentra se encuentra adecuado para producir una fecundación o bien si las características de mi cuerpo no permiten una fecundación. Y todo eso se basa en la temperatura. Y ahí lo podemos ver. Fíjense, ciclo menstrual, aquí está en un gráfico de línea, el ciclo menstrual, los 28 días del ciclo menstrual, ahí tenemos los días fértiles. Y fíjense la temperatura. La temperatura va oscilando. El día fértil se produce la ovulación y ahí la temperatura comienza a aumentar. En promedio, 0,5 grados Celsius, hasta que se genera nuevamente la fase secretora y el ciclo comienza de nuevo. A esto se refiere la temperatura basal. ¿Sí? Es por eso que ustedes, niñas, cuando tienen la etapa de secreción, cuando empiezan a preparar su cuerpo para que les llegue la menstruación, empiezan con dolores, les da calor, no tienen
un control del termo, de la temperatura del cuerpo, a veces sienten frío o les da más calorcito, y esta regulación de la temperatura corresponde a que en su cuerpo están generándose cambios. Ahí están los que no alcanzaron a escribir. ¿Bien? Sí, muchachas, es importante. Bueno, si usted pudiera, y no sé, si tuviera la manía de tomarse la temperatura todos los días, seguramente cuando esté en su periodo, va a darse cuenta que su temperatura aumenta, ¿ya? Que su temperatura aumenta. Bien. Tercera forma que se va a vincular con el conocimiento del ciclo menstrual. Por eso que yo puedo identificar, conociendo mi ciclo menstrual, qué días soy muy fértil y qué días no soy tan fértil. Conociendo eso, ojo, que hablamos de probabilidad, por lo tanto, yo sé con mi periodo fértil los días del mes en que tengo una alta probabilidad de fecundar. Y así, como tengo estos días donde tengo una alta probabilidad de fecundar, también existen algunos días en donde yo, esa probabilidad se disminuye. Bien, aquí lo podemos ver. Ay, parece que más adelante es chido. Acá lo podemos ver. Y tiene, si una mujer está con su periodo, es que Itza, no hablamos de eso, hablamos de probabilidad. Exacto. Siempre hay probabilidades de quedar embarazada. Lo que pasa es que hablamos de una mayor probabilidad y una menor probabilidad. Seguramente cuando exista la etapa secresora en donde yo estoy menstruando y botando sangre y botando parte de las paredes endometriales y genero una relación sexual en donde se genera la eyaculación seminal, los espermatozoides van a tener una lucha mucho más grande de poder llegar al óvulo. Primero porque no hay óvulo y segundo porque se está generando la sangre producto de la fuerza de gravedad hacia abajo. Por lo tanto, ahí tengo una menor probabilidad de quedar embarazada. Por eso que solamente hablamos de probabilidad. ¿Ya? Exacto. Se puede, pero hay poca probabilidad. Muy bien. Bien. Y aquí lo podemos entender. Fíjense. Los primeros días, y aquí hablamos del periodo fértil, miren, estamos hablando de entre el mes de marzo y abril. Se generó la ovulación y durante estos días es posible el embarazo. Durante mi periodo fértil, obvio que hay una mayor probabilidad, y en los días estériles no es que exista un embarazo imposible, sino que tiene menor probabilidad. Y es por lo que les comentaba, porque aquí se está preparando el cuerpo para botar todo lo que hay dentro, lo que no se fecundó. Por lo tanto, los espermatozoides sí van a tener una tarea mucho más compleja. ¿Bien? ¿No sabría un poco menos de probabilidad si una mujer tiene relaciones sexuales con su periodo? Sí, exacto. Es que el periodo Itza corresponde, o sea, Bianca corresponde a todo esto. Entonces, ¿qué parte o qué etapa del periodo? Sí, pues, las primeras partes del periodo hablamos de una alta probabilidad, 80% probable, 100% de probabilidad o 99,9%, y aquí ya bajamos a un 10, a un 5%. A eso se refiere, ¿ya? Sí. ¿Se entiende, cierto? Estos tres métodos. ¿Sí? Bien, entonces hablábamos de estos tres métodos naturales. Fíjense que en ninguno de estos tres métodos me estoy incorporando pastillas al cuerpo, me estoy pinchando, me estoy poniendo algún artefacto artificial dentro del cuerpo, no hay nada. Solo es entender cómo funciona mi organismo de manera natural. ¿Ya? Por eso que estas anticoncepciones naturales requieren de un alto conocimiento de mi cuerpo. Y claramente,
tienen una baja probabilidad de que yo pueda generar esta anticoncepción, a diferencia de los métodos artificiales, que ahí hablamos de una alta probabilidad de protección, una alta probabilidad de no tener infecciones de transmisión sexual. Porque fíjense, si yo tengo relaciones sexuales, aquí, ya, fíjense, tengo relaciones sexuales en este día, quizás es menos probable que quede embarazada, ¿cierto? Que se genere un embarazo. Es menos probable. Sin embargo, si yo tengo relaciones sexuales sin protección, ¿me protege de alguna infección de transmisión sexual? No. No me protege de ningún tipo de infección de transmisión sexual. Lo que sí estoy previniendo es no quedar embarazada, pero eso no me está teniendo ningún grado de prevención acerca de alguna infección de transmisión sexual, que es lo que vamos a ver la semana siguiente. ¿Ya? Es que, Bianca, no hablamos de... Aquí quizás fue muy, muy exagerado en imposible. Claramente va a ser muy complejo a los espermatozoides cuando tú estás en tu etapa de secreción, botando cosas, botando coágulos de sangre, botando parte de la pared endometrial, botando óvulos no fecundados, es muy difícil que se genere esa fecundación, que los espermatozoides puedan subir contra eso. Pero existe alguna probabilidad de que suba uno o dos y puedas quedar embarazada. ¿Ya? Claro, hablamos de probabilidad. Bien. El ritmo calendario se calcula unos días cercanos a la ovulación y es necesario abstenerse de relaciones sexuales. ¿Sí? Esto quiere decir a que si yo sé que mi pareja tiene un periodo fértil, yo no voy a tener relaciones sexuales durante ese periodo. ¿Por qué? Porque estoy viendo el ritmo calendario. O sea, sé que en ese periodo mi pareja va a tener una alta probabilidad de tener o de fecundar si existe una relación sexual. ¿Ya? Entonces el ritmo se vincula al conocimiento de mi ciclo menstrual y mi periodo fértil. ¿Sí? Pero fíjense, aquí hay una consideración. Este método claramente es útil para las mujeres con ciclos menstruales muy regulares. Porque si yo tengo un ciclo menstrual irregular, mi periodo fértil va a cambiar todos los meses. Pero si yo tengo unos ciclos menstruales regulares, en donde todos los meses me llega siempre la misma fecha, mi etapa secretora, mi etapa de menstruación y mi etapa preovulatoria, no debería tener problema en poder manejar mi ritmo. Aunque, reitero y quiero ser enfático, tienen estos métodos naturales, tienen una alta probabilidad de que fallen. ¿Ya? Sí, eso es. Hay muchos más artificiales, sí. La primera es el método de Vigix. Ahí está. Los vamos a reiterar para que no se confundan. La abstinencia es que no podríamos hablar de un método anticonceptivo si es que tú tienes abstinencia porque ni siquiera tuviste relación sexual. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de esto. Primero método, Vigix. Segundo método, temperatura basal. Tercer método, ritmo calendario. Eso es, esos tres métodos. Y ahí está, fíjense, entonces, ¿qué es lo que hace el ritmo calendario? Decir, ok, aquí está la ovulación, este es el primer día de menstruación, estos días yo tengo, puedo tener relaciones sexuales, ningún otro, porque si no, voy a generar un embarazo. ¿Ya? Vamos a observar un video para que nos quede un poquito más claro de algunos métodos. Y de pronto, bueno, vamos a hablar de métodos artificiales, por lo general. Y de pronto vamos a hacer un pequeño conversatorio para dejarlo libre y que avancen en su trabajo. Atención. Existen diversos métodos anticonceptivos sobre los cuales debes informarte para poder disfrutar de una vida sexual segura, satisfactoria y con responsabilidad. Los anticonceptivos son mecanismos que permiten tener control de la natalidad, evitando embarazos no deseados y ayudando a las personas a planificar su familia. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos existentes?
La mayoría de ellos están diseñados para su uso en mujeres. Hay hormonales, como píldoras, inyecciones o parches, que tienen el objetivo de impedir que el ovario libere óvulos. Se consideran seguros, con una eficacia entre el 98 y 99%, y son reversibles al suspender su uso. También existe el dispositivo intrauterino, un pequeño artefacto en forma de T que se coloca en el cuello del útero para impedir el encuentro entre el óvulo y los espermatozoides. Dura aproximadamente de 5 a 12 años y lo hay de dos tipos, hormonales y de cobre. Otra opción es la ligadura de las trompas de Falopio, un bloqueo de las trompas que evita que el óvulo y los espermas se junten. Puede ser permanente o reversible, por lo que es fundamental que sea una decisión de conocimiento con causa. Alguno de estos métodos puede generar efectos secundarios en las mujeres, como irregularidad en los periodos menstruales, dolor de cabeza, náuseas, trastornos gastrointestinales, retención de líquidos, cambios de humor, sensibilidad en los senos, libido disminuida e incluso daños en la vista. Para los hombres la variedad no es tan amplia. Uno de ellos es el condón masculino, el anticonceptivo más utilizado en México, que consiste en una barrera de látex que impide el paso de los espermatozoides hacia el interior de la vagina. Es el único que previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Otra opción es la vasectomía, un bloqueo de los tubos que transportan los espermas desde los testículos para que estos no se encuentren en el semen eyaculado. El procedimiento no tiene ninguna repercusión en el funcionamiento sexual del hombre. Afortunadamente, este año salió al mercado la primera inyección anticonceptiva para hombres llamada Vasagel, un método no hormonal que permite el flujo seminal pero no de espermas. Tiene una eficacia del 97%, puede durar hasta 13 años y revertirse en cualquier momento que se desee. No afecta la eyaculación ni la sensación de orgasmo y no tiene efectos secundarios graves a diferencia de los anticonceptivos femeninos. Para conocer el mejor método anticonceptivo, es fundamental acudir con los especialistas y así encontrar el que te sea más funcional, se adapte a tu estilo de vida y a tus necesidades de salud. Es responsabilidad de hombres y mujeres conocerlos y utilizarlos con el fin de tener una sexualidad placentera, libre y segura. Bien. Vamos a ver un siguiente video que nos va a dar el puntapié para las siguientes clases, que se va a vincular con algunas infecciones de transmisión sexual, y vamos a ver la diferencia entre virus, entre el VIH y el SIDA. ¿Ya? Atención, sí, hay vacunas para los varones también. Después los comentamos todo, ¿ya? Atención, atención. ¿Sabías que el VIH y el SIDA no son lo mismo? El VIH es un virus llamado virus de inmunodeficiencia humana. Se llama así porque al entrar en nuestro organismo, este virus deteriora el sistema de defensa del cuerpo, llamado sistema inmunológico. Imagina un ejército donde hay generales, coroneles, tenientes y soldados que combaten constantemente contra cualquier riesgo de infección que pueda entrar en nuestro organismo. Cuando el VIH embiste a estos coroneles y los destruye, entonces el cuerpo queda con pocos soldados que lo defiendan y lo ayuden a combatir las infecciones que se puedan presentar. Cuando el sistema inmunológico se encuentra así de debilitado, muchas infecciones logran causarnos las llamadas enfermedades oportunistas. Son llamadas oportunistas ya que aprovechan el estado debilitado del sistema inmunológico para poder atacar. Ya sabes qué es el VIH. Entonces, ¿qué es el SIDA? El SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es el estado avanzado de la infección causada por el VIH. Es cuando el organismo de una persona pierde la capacidad de defender el cuerpo de cualquier tipo de infección. No es lo mismo estar infectado de VIH que haber desarrollado SIDA. Una persona puede vivir por muchos años sin tener síntomas y sin desarrollar el SIDA. Ahora te preguntarás, ¿cómo se transmite el VIH? Existen tres vías de transmisión. Por transmisión sexual, principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, con una persona que vive con el virus. Por transmisión sanguínea, esta puede ocurrir con el uso de jeringas no esterilizadas, o al recibir una transfusión de sangre. Por esta razón, las personas que usan drogas inyectables corren un riesgo de infección más alto que otras personas. Transmisión de madre a hijo durante el embarazo. Si una mujer vive con el VIH y está embarazada, puede transmitir el virus al bebé en el momento del parto o durante la lactancia.
En este caso, para no correr riesgo, se le da tratamiento tanto a la mamá como al bebé en gestación. La transmisión de madre a hijo se puede evitar con el tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos y prevenir la transmisión del VIH? Primero que nada, infórmate. Es necesario recibir información veraz sobre el VIH y el SIDA. Usa siempre preservativo a la hora de tener una relación sexual. Existen preservativos femeninos tanto como preservativos masculinos. Lo esencial es usarlos, no de vez en cuando, pero siempre. Todo equipo de inyección tiene que estar esterilizado. La fidelidad mutua es una opción de prevención. Sin embargo, es importante el uso correcto del preservativo en cualquier relación sexual. Evitar los excesos. El beber en exceso está directamente relacionado con las conductas de riesgo. Otro dato importante que debes saber es ¿cómo se detecta la presencia del VIH en tu organismo? La llamada prueba rápida es la más frecuente porque, como su nombre lo dice, puedes saber el resultado en tan solo 15 minutos. Además, recuerda siempre que esta prueba es gratuita y confidencial. También existe la prueba llamada prueba ELISA y la prueba llamada Western Blot, todas con un alto índice de efectividad. Es importante hacerte la prueba aproximadamente 3 meses después de que tuviste las sospechas de que puedes estar contagiado. Este periodo se denomina periodo ventana. Aunque la prueba se puede hacer en cualquier momento, si te haces la prueba antes de los 3 meses, un resultado negativo puede no ser el resultado verdadero. Si te haces la prueba y resulta positiva, no olvides que tu vida no se acaba. Hoy en día existe el tratamiento antirretroviral, que ha sido muy efectivo para que las personas que viven con el VIH puedan continuar a llevar una vida feliz, saludable y productiva. Atención, así no se transmite el VIH. Dar la mano o abrazar. La respiración. El tacto. Tener contacto con la saliva, estornudos o tos. Besar. Compartir comida, vasos, tazas, cubiertos o servilletas. Compartir el baño o una toalla. Picaduras de mosquito o de otros insectos. Auxiliar a una persona que vive con el VIH en caso de accidente. Estigmatizar o discriminar a una persona que vive con el VIH o el SIDA es faltar a sus derechos humanos, incluso en el lugar de trabajo. Decir no a la estigmatización y la discriminación es tarea de todos. Una vez que tengas esta información, debes saber que estas frases que te presentaré a continuación son falsas. El VIH es una sentencia de muerte, pues esto no es verdad. Existen medicamentos específicos para el tratamiento antirretroviral. La prevención no funciona. Nada puede estar más lejos de la verdad. Las personas que tienen información sobre el tema toman decisiones más acertadas para disminuir el riesgo de adquirir el VIH. Llegó la hora de preguntarte. ¿Y tú qué sabes sobre el VIH y el SIDA? Bien. ¿Algunos comentarios? ¿Algunos comentarios? Por supuesto que sí, Helen. Que eso de los métodos anticonceptivos, que, que los chiquillos quiero que sepan que igual eso no es tan efectivo porque mi mamá también se está cuidando con pastillas y todo eso. Y quedó embarazada igual para que sepan igual que no son tan efectivos un método anticonceptivo. Sí, gracias Jeren, porque sobre todo los que estábamos viendo que son naturales, las pastillas corresponden a métodos artificiales, que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Fernando, ¿no me escuchan o soy solo o es solo Fernando? Solo Fernando, profe, se le escucha. Ok. Bien, muchachos, entonces... ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario antes que finalicemos? Nos quedan 2 minutitos. ¿No? ¿Le gustó la clase? ¿Le gustó esto? ¿Método anticonceptivo? ¿Sí? Exacto, bien. Y que no son lo mismo tampoco. El VIH corresponde al virus y el SIDA ya el síndrome, ya cuando ya el virus está incorporado dentro del organismo. Bien. Sí, Javier, pero no podemos hacerlo por acá porque nos sacan de la sala. Mándame un correíto, Javi, y te escribo, ¿ya? Bien, muchachos, nos encontramos
El día jueves vamos a ver los métodos artificiales. Ya, que tengan buen día y avancen con el trabajo. Bien, bien, ahí los vamos a ver la próxima clase. Ya, nos encontramos el jueves. Ha sido un gusto escucharlos, un gusto verlos. No verlos, no, pero sí escucharlos a los que pude escucharlos. Renato, mira, apareció Felipe, Dylan. Nos encontramos el próximo jueves. Ha sido un gusto. Cuídense y estén bien. Gracias, Itza. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Bye. Bye. Chao.